Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay, un nuevo capítulo de nuestra serie de Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, estamos con Chris Redfield aquí en la terminal Antártica de Transporte, que no deja de ser esta zona una réplica de la mansión del primer juego. Y bueno, con partes de incluso de la residencia de los Ashford, algo bastante curioso. Bueno, nos hemos quedado aquí, estamos en la planta... Bueno, iba a decir la planta superior, sí, planta superior, pero por otro lado. Abrimos con la gema de los Ashford un nuevo pasaje que nos ha llevado hasta aquí. No sé si revisé esto, mira, no puedo escoger más. Vale, necesito un baúl. ¿Usarlo ahora? No. Bueno, necesito un baúl y aquí no lo hay, ¿vale? Yo creo que ya le he cogido todo y no me he dejado nada. Vámonos de esta habitación. Salimos al pasillo. Este pasillo es una réplica exacta de la residencia de los Ashford. Y aquí nos dice que hay una puerta que me he pasado. A ver. ¿Qué es esta? ¿Qué tenemos aquí? Mira, hay algo brilla, hay plantas, estoy viendo, a ver. Clave, informe Verónica. Tras muchos años de investigación, he conseguido identificar el elemento hereditario que transmite la inteligencia en los seres humanos. También logré manipular con éxito el valor absoluto de la inteligencia de manera artificial, recomponiendo la distribución básica del elemento. Tomé una muestra de un gen de nuestro gran antepasado, manipulé sus elementos y lo implanté en un óvulo, sin fertilizar, de una madre de alquiler. Pero no esperaba que nacieran gemelos, un niño y una niña. Mira, este es el origen de Alfred y de Alessia. El niño tenía una inteligencia superior a la normal, pero no era suficiente como para ser considerado un superdotado. Sin embargo, la niña poseía una inteligencia sin precedentes, por lo que se le consideró un genio. Era exactamente lo que estaba buscando. Bueno, ahí falta un qué, pero bueno. La resurrección de nuestro gran antepasado. Ya había elegido los nombres. Alessia para la niña y Alfred para el niño. Estoy seguro de que Alessia elevará el nombre de la familia Ashford a los más altos. Alessandra. Vale. O sea que ambos nacieron con madre de vientre de alquiler, ¿eh? ¿Qué más hay cosas? ¿Qué más cosas? Aquí hay una puerta. Uf, hay un montón de cosas. A ver, ¿puedo abrirla? He abierto la puerta. Que quiero ver dónde va. A ver. Vale, genial. Genial porque aquí hay un baúl. Esta es la habitación donde pasó Claire. Que por cierto, voy a ver que si sigue ahí. Ahora voy a comprobarlo. Vamos a ver. Mira, voy a dejar la cinta de guardado. Vale, el objeto a la este también le voy a dejar por aquí. No me voy a llevar ya la pistola, porque voy sobradísimo de munición. Me llevo la escopeta. Y una de las hierbas la voy a dejar. Esto es una hierba mixta de dos. Pues voy a dejar el spray. Vale, así me voy. Mejor. Vale, no sé si aquí me dejé algo por coger con Claire. No, no. A ver. Esto no lo miré. Vale, no, vale. Vamos a ver lo primero que le ha pasado a Claire. Tengo interés en saber. Y a lo mejor incluso podemos examinar la habitación donde estaba Steve transformado. Vale, este ya lo vimos. Lo que no comprobé es si alguno de estos se podía empujar. Este no. Mira, este se puede empujar. A ver qué hay debajo. ¡Ah! Munición para lanzagranadas. Genial. Vale. Este yo creo que ya no se pondrá. Claire? Is that you, Claire? Chris.
Chris? No! The door won't open. Hey, is Steve with you? Steve, Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? No, I can't. Chris, there should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Vale. Vale. Esa puerta no la puedo abrir. Por ahí vino Claire. Aquí no había nada. Y esto es el ascensor de evacuación, que solo funcionará si hay una emergencia. Vale. Ahí tampoco puedo hacer nada. Así que aquí de momento no puedo hacer nada más. Una la puedo mezclar con el con la hierba doble esta que llevo. Vale. Y me dejo la suelta. Muy bien. A ver qué más cosas hay por aquí. Un microscopio electrónico, parece que es antiguo. Vale, aquí no nos dice nada más, ¿no? A ver, algo brilla ahí. No puedo abrirlo con mis manos. En el panel hay un botón. ¿Pulsarlo? Sí. Vale, genial. Pues tenemos el objeto. Vale, ya tenemos las cuatro alas. Solo falta el cuerpo de la libélula. A ver dónde estará eso. Mira, munición para la pistola. Es que yo creo que no sé si cogerla. Me voy a cargar de objetos. Vale, es igual. Ahora paso por un baúl y descargo. A ver, ¿qué hay aquí? Es una especie de panel de control. No hay nada sospechoso en ello. Muy bien. Bueno, tenemos la llave, ¿eh? La tenemos que usar. Llave de la sala de esterilización, creo que se llamaba. Ah, bueno, no, espérate, que todavía nos falta por mirar las habitaciones. Las habitaciones de los gemelos. Bueno, o la réplica. Vale, sí, efectivamente. Una habitación. Esta era la habitación de Alessia, no, de Alfred. Vale. La tapa de la caja música está cerrada. Se ha quitado el zafiro azul. Vale, 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 vale. Aquí hay un inmobiliario. Aquí hay un mobiliario fascinante. No hay nada útil. No puedo activar nada por ahí. A ver. Vale. Nada por aquí tampoco. Muchas fotos y tal, pero no me deja interactuar con nada. Vale, pues voy a ver si puedo entrar por aquí. Sí. Puerta giratoria, ¿eh? Mira, está sonando otra vez la melodía esa. A ver.
Alessia. Ahí parece que hay algo, ¿no? No, no me deja. Lo único que puedo hacer es trastear con la caja de música esta, a ver. Vaya, se ha quitado el rubí rojo. Un rubí rojo y otro azul. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? ¿No había por ahí una estatua de un tigre que tenía un ojo rojo y un azul? Vamos a ver a nuestro amigo el tigre. Bueno, ahora de camino, cuando vaya donde el tigre, paso por un baúl, que deja cositas. Lo primero que quiero ver es si puedo abrir esta puerta de aquí, que tenía un símbolo de peligro biológico. Sí. No volverás a necesitar la llave de la sala de esterilización. ¿Desecharla? Sí. Vale, estoy otra vez en la zona de esta mansión y aquí estaba el tigre, si no recuerdo mal. Un ojo rojo y un azul, justo. Esto es lo que necesito. ¿Coger la joya? Sí. Por la izquierda mismo. Funciona con energía eléctrica. Vale, no me deja coger las dos porque tiene energía. Tengo que cortar el suministro, es verdad, que no me acordaba de esto. ¿Y dónde se cortaban los plomos? Uf, ¿desde dónde estoy? Desde dónde estoy, tengo un baúl ahí. Sí, tengo que ir al ascensor, hay otra. No, aquí no era. He metido aquí, pero no, no era por aquí, no era este ascensor que tenía que coger. Sí, aquí es donde estaban todas las arañas pequeñas esas. Esto ya las probé aquí, de momento no tengo nada más que hacer. Salgo otra vez con la mansión. Esa puerta no, esta. Mira, aquí de hecho hay hierbas. Pues sí, me la voy a llevar. Por cierto, el manual que me ha dado Claire. No hay necesidad de usarlo, lo tengo que llevar, ¿no? Parece que hay algo dentro, dice. Vale, esto es lo que quería. Muy bien, pues vámonos por aquí. Aquí, para cortar los plomos. Vale, lo primero al baúl. Lo primero. Están las alas. Las alas que las había dejado por aquí. Vale. Y de momento lo voy a dejar. De momento. Y esto. Vale. También tiene pistola también. Vale.
45 disparos, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Lanzaron a gas. Ahí es donde activamos, pero aquí es donde quitamos. Y ahora nos quedamos a oscuras, ¿no? Vale. Se supone que si ahora le quito los ojos a la estatua del tigre, se supone, no se girará y podré coger los dos. Bueno, como vamos un poco más a oscuras, para que veáis bien el vídeo, aquí puesto y fuera. Algo mejor se ve. Ah, vale, claro. Al no tener energía me toca dar el rodeo. Vale, no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, si vienen hunters, voy hasta arriba de munición de lanzagranadas, no hay problema. Está aquí. A ver si me deja quitarle las dos gemas ahora. La joya azul y la roja. Perfecto. Vale, se supone que ahora con las dos joyas. Cuidado. Puedo subir a la habitación de... bueno, la réplica de la habitación de los hermanos y colocar cada una en una de las cajas de música. Cada una en su respectiva caja de música, mejor dicho. ¡Ay, va! ¡Qué sorpresa, macho! Bueno, pues no pasa nada. Problema ninguno. Venga, ir acercando que van a empezar a volar cabeza, chicos. Un poquito más. Una fuera. La tuya con más razón. Fuera. Han caído dos, pero hay más. Venga, acércate, chaval. Perfecto. Uno más. Sí, este de aquí. Toma, ¿cómo caen las cabecitas? Y aquí no hay enemigos, vale. Vamos a colocar cada una de las gemas en sus respectivas cajas de música. Vamos a empezar por esta mismo. La tapa de la caja de música está cerrada. Se ha quitado el zafiro azul. Voy a ver si esto es un zafiro. Sí, joya azul. Vamos a comprobarlo. A ver si me dice que es un zafiro. Sí. Podría ser un objeto decorativo. Podría ser. Pero a lo mejor no lo es. Es un objeto que se usa. Tenemos abierto. Muy bien, ahora vamos a la otra caja de música y colocamos el otro zafiro. Por aquí. Vale, la placa de la caja de música me la llevo. Estaba tocando aquí. Vamos a ver qué pasa. Como hicimos anteriormente, si la ponemos en la otra caja de música. ¿Qué pasa si la coloco aquí? Pues lo que ha pasado es que se nos ha descubierto una escalerilla aquí que da acceso a una habitación. Vamos a explorar a ver. Estará ahí Alessia. Necesito un baúl para equiparme la Magnum y crujirla a tiros. Tengo 18 tiros de Magnum para ella. La voy a poner pero fina, pero fina. ¿Dónde demonios estoy? Anda, mira. Aquí no hay nada útil. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¡Anda! ¡Es el cuerpo de la libélula!
No hay enemigos. Munición para la pistola. Creo que llevo, ¿no? En el inventario. No. No, ni la voy a coger, sinceramente. Así se queda. A ver, estas plantas que hay aquí, si son azules, también se van a quedar ahí. Verde. Es verde, me la llevo. Muy bien. La voy a combinar. Eso es. Y me llevo un torre de tres y una de dos. Vale, aquí veo cuadros de todo un hombre. Posible que ese sea Alexander, el padre de los gemelos. Aquí veía algo. Cinta de tinta. Uf, tengo un montón. Pa, me la llevo por vicio, como le dije a un chico que me escribió. Oye, ¿por qué coges toda la cinta de tinta? Pues por vicio. La voy acumulando ahí. O sea, síndrome de Diógenes, no hay otra cosa. A ver. No hay nada útil. Bueno, pues aquí yo creo que ya no tenemos nada más que hacer. Vamos a un baúl. Me equipo. Guardo partida que se acerca el enfrentamiento final, chicos. Y hasta arriba de todo, ¿eh? Hasta arriba de todo. Oye, por cierto, esta ventanita... Nada, ¿no? Un baúl... Es lo único que necesito. Y salir por donde está Claire. Vale, pues... ¿Zombies otra vez? Este. Por terminar con todo, si no deja ninguno vivo. Tacatá. Vale, el baúl más cercano es este que estamos aquí, que tenemos aquí en este momento. ¿Qué me va a llevar? Pues lanzaranas a tope, mano a tope. Lo que resta del juego ya. Ya hasta voy a dejar la escopeta. Me ha sobrado un montón de munición de pistola, por lo que veo. Pero es que también me va a sobrar de escopeta. Miren, los fusiles los tengo ahí. Al final me ha sobrado un montón de munición, ¿eh? Y eso que algunos me comentabais que... Que era un Resident más complicado, que os quedabais sin munición. Y la Luger esta, ¿para qué demonios vale? No sé si se me desbloqueaba algo con ella. Bueno. Ya está, me voy así. Voy a coger las alas de libélula también, para combinarlas. Eso es. Comprobar. Una libélula hecha de piedras preciosas y oro. Tiene todas las alas. Muy bien. Vamos a equiparnos. Eso es. 18 tiros de Magnum. No está mal. Pobre Alessia. Me está dando hasta pena cuando nos volvamos a apretar con ella. Era por aquí. Aquí me pedía una cerradura con un grabado de una libélula con alas. Aquí está cerrada. Hay un hueco con forma de libélula. Colocada. Se ha abierto la puerta. ¿Qué me dices, zombies? Ven para acá, chaval. Toma. De culo. Increíble, de lanzagranadas para los zombies, ¿eh? Ahí se le dejo porque no me está estorbando. Allí hay otro, mira. Una plantita verde. Tengo una de dos, pues justo me viene hasta bien. Bueno, para los zombies no voy a usar estas de llamas que me gustan más. Voy a usar las granadas explosivas. Hay un terminal.
Aquí está el disparador del sistema de autodestrucción. ¿Usa la tarjeta? Sí. Desactivación del cierre de seguridad del sistema de autodestrucción. Introduzca el código de seguridad. ¿Será Verónica? Verónica. Bueno, después de esto yo creo que a todo el mundo le queda claro porque este juego se llama Resident Evil Código de Verónica. Vale, perfecto. Puertas abiertas para garantizar el paso. 5 minutos para la detonación. Vale. Hala, tú sin piernas. Pues listo. ¿Me dará tiempo a ir a buscar a Claire? You made it. Of course. Come on. Let's get out of here. Okay, turn the key clockwise simultaneously on three. Got it. One, two, three. Initiating energy. Warning. The safety box will not be released. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but... I can take care of this. Just go. You have to make it. Don't die on me. Vamos a equiparnos nuestra amiga. Toma, menudo disparo le hemos metido. Que esto es Magnum, no es pistola, ¿eh? Esto es Magnum. Bueno, ahí tenéis la verdadera forma de Alexia. Cinco. Ya te he metido 5 disparos, de mando. Mira. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como vamos de vida. Bien. No va a resistir tanto. Lleva 11 disparos de mando. 12, 13. 14, 15, 16. Cuidado, cuidado, que ahora nos están poniendo las pilas. Hay que olvidarse, en este enfrentamiento hay que olvidarse totalmente de las criaturas que nos sueltan. Vale, bueno, sigamos. Aunque me están tocando la nariz de una manera. Thank you.
segunda forma de Alesia, no os preocupéis, que tenemos aquí un regalito para enchufarle. Lanzador de longitud. ¡Ahí va! ¡Que le da sin querer al botón! ¡Quieto! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Que hay que fijar bien el blanco y no falla de tiro, ¿eh? Vale, ¿dónde estás? ¡Uy, va! ¡Ha fallado! Done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia. But killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did. And be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of STARS, I have to finish. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. Destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. No!
sure I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent. Don't you think? Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next. Until we meet again. Keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now. Let's finish this once and for all! Bueno, amigos, ya habéis visto, hemos completado Resident Evil Code Verónica. Me ha encantado volver a jugarlo. Qué gran Resident Evil es Code Verónica. Grandes personajes, Chris y Claire, aunque no son mis favoritos, curiosamente. Alguna vez que me habéis preguntado, ¿cuáles son tus personajes favoritos de la saga Resident Evil? Bueno, pues yo personalmente me quedo con Wesker, ¿vale? Porque me parece un villano cojonudo. Bueno, ya sabéis que además hace poco lo tuvimos en el canal. Parece ser que Wesker muere en Resident Evil 5 en el final. Bueno, veremos a ver qué pasa. Si más adelante deciden Cascon devolverle la vida o traerlo de nuevo, porque parece que no quedó
No sé, siempre he dicho que en ese final de Resident Evil 5, cuando parece que le da el Chris con el lanzamisiles, Chris y Shiva, parecía que había un momento que como esquivaba el último disparo, bueno, no sé. El caso es que, volviendo a este Resident Evil Code Verónica, me ha gustado mucho, los personajes, grandes personajes, grande Chris, grande Claire también, Steve, bueno, es un personaje en segundo plano, está ahí, el personaje Steve yo creo que lo han puesto un poco de relleno, diría yo más bien, pero bueno. Y bueno, los Ashford, sinceramente, grandes villanos también, ¿eh? Alessia, ya habéis visto que le he metido 15 tiros de Magnum y no había acabado con ella, ¿eh? 15, 16 tiros de Magnum, no había acabado con ella, ¿eh? Tenía que luego darle con el lanzamisiles un par de impactos. Increíble, ¿eh? Y bueno, no es un, para mí no me parece un Resident Evil difícil ni complicado. Los hay más. Quizá el remake es más complicado, pero vamos, no es ningún juego de la saga, me parecen complicados en sí. Son, bueno, son juegos que se basan también en saber ahorrar la munición y demás. Y a mí personalmente, en el caso de este Resident Evil Code Verónica, habéis visto que me ha sobrado munición. Pff, si no me han sobrado 30 disparos de las granadas del lanzagranadas y otras 10 o 12 de las de llamas, me ha sobrado un montón de munición, ¿eh? Y eso que algunos me habéis comentado, es más complicado, no sé qué. Para nada, para nada. Gran juego, que como sabéis, en su versión X, ahora cuando lo completemos, se nos desbloquea un modo batalla que no sé si hacerle algún vídeo al modo batalla ese. No lo tengo muy claro. Es un modo en el que simplemente cogemos un personaje y vamos, nos van saliendo enemigos y vamos acabando con ellos en un, creo que había un límite de tiempo. Bueno, si queréis como extra os lo pongo, echamos una partidita al modo batalla este de Resident Evil Code Verónica y poco más. Últimamente en el canal estamos hablando de volver a traer Resident Evil 2 porque bueno, ya sabéis que ese juego tiene dos escenarios. Yo tengo subido ya en el canal el escenario A con Claire y el B con Leon, pero hay cosas que cambian dependiendo del personaje que juegues. Y para subirlo completamente había pensado volver a traerlo, ¿vale? La encuesta hasta ahora está muy a favor de que lo vuelva a traer. Es que en el canal tengo grandes seguidores que les gusta mucho esta saga. Y bueno, pues a mí con esto del Resident Evil 2 Remake que han anunciado en el E3, que ya se ha visto, bueno, estaba anunciado de antes, pero se ha visto ahora, pues ya como es el juego, jugablemente. Y bueno, pues estamos todos los que nos gustó mucho Resident Evil 2 con el hype por las nubes. Entonces es un buen momento para hacerle un rejugado a Resident Evil 2, sinceramente. Pero antes quiero traeros otra serie que también tenía pendiente, que no tiene nada que ver con Resident Evil, aunque sí voy a daros una pista. Esta vez no voy a decir qué serie va a ser, simplemente voy a deciros que bueno, es una serie que tenemos pendiente. Pertenece a una saga en la que hay tres entregas, solo tengo subida una de momento, así que voy a traerle un poco de sorpresa y ya cuando terminemos esa serie, que será cortita, pues ya os traigo Resident Evil 2 y no se me ha olvidado que tenemos por ahí a Lady Isolation también por traer, ¿vale? Así que por mi parte yo me despido, el juego me ha encantado, ahora creo que después de los créditos nos dan una valoración de qué tal hemos hecho y demás, el tiempo que hemos tardado y eso, y bueno, voy a dejar con ello. Desde aquí mandaros un saludo a todos los que habéis seguido la serie desde el principio hasta el final y espero que os haya gustado. Y como siempre digo, amigos, cuando terminemos una serie, me gusta escuchar vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido a vosotros Resident Evil Code Verónica? Ya sabéis, versión X para PlayStation 2. ¿Qué os ha parecido? ¿Os importa dejármelo en comentarios? Lo comentamos por allí, ¿vale? Mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.